Géminis, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate, Géminis, que esta es una semana en la que vas a tener que buscar la comunicación antes de permitir que te saquen de control. Como ya lo dije en el video del intro, todos vamos a andar un poquito bipolares, pero Géminis va a andar un poquito más que los demás. Porque Géminis ya de por sí tiene un poquito de problemas para controlarse con las personas cuando la gente es demasiado lenta. Géminis le gusta todo rapidito, no le gusta esperar tienen una mente rápida y pues lamentablemente la gente no va al mismo paso que ustedes. Así que esta semana hay que ser muy tolerantes, mis angelitos. La comunicación va a ser básica. Vamos a hablar, oye, este, no entendí tal cosa. Oye, me gustaría que fueras un poquito más rápido. No sé, vamos a comunicarnos antes de poner nuestra cara de molestia, de a ver hasta qué horas porque hay que recordar, mis ángeles, que el que nosotros tengamos prisa no quiere decir que toda la gente tenga prisa. El que nosotros seamos muy rápidos para pensar no quiere decir que el resto de la gente también lo sea. Así que por favor, mis angelitos, vamos a comunicarnos y vamos a evitar, sobre todo, enojarnos por tonterías, porque no vale la pena. Por otro lado, mis ángeles, esta es una semana excelente para que crezcan profesionalmente. Pero va a ser necesario que nos alejemos de esos amiguitos y compañeritos de trabajo que única y exclusivamente nos quitan el tiempo pero no nos ayudan a nada. Ciertamente eh, son personas divertidas, son personas con las que te gusta dialogar, pero esta semana necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque es una semana en la que puedes avanzar bastante, pero hay que liberarnos de la gente que nos quita el tiempo solamente. Por otro lado, esta semana, tus ideas van a funcionar maravillosamente. Todo lo que sea relacionado con el trabajo vas a estar súper bien. La comunicación es la clave esta semana para ti. El que hables, el que te relaciones, las llamadas telefónicas que hagas, esas citas que tengas con tus clientes, todo lo que sea comunicación va a ser muy afortunado esta semana y la suerte va a estar de tu lado. Todo lo que sea el negocios va a funcionar perfecto. Si te dedicas a las ventas, te vas a dar cuenta que vas a avanzar bastante, vas a tener tus cierres, vas a estar en comunicación constante con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. Todo lo que es trabajo va a ser afortunado esta semana. No así nuestras relaciones personales y familiares. Aquí sí, mis angelitos, la comunicación puede no ser tan buena, porque es aquí donde vamos a estar muy apurón. De que apúrate, yo no tengo tu tiempo, y la comunicación, digamos que no se nos va a dar tan bien. Así es de que antes de enojarnos por algo que nos dicen, vamos a asegurarnos de que entendimos lo que nos dijeron. Porque como van a andar ustedes que quieren todo rápido, 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 pues a lo mejor no entienden bien algo y se me pueden enojar de manera gratuita. Por otro lado, también para ustedes las bromas, mis ángeles. Esta semana la familia no va a entender del todo las bromas que hacen, pueden parecer sarcásticos o desagradables, así es de que hay que tener mucho cuidado en qué momento vamos a lanzar nuestra broma y sobre todo si esa persona con la que estamos nosotros tratando de bromear entiende que es una broma la que estamos utilizando y no que le estamos agrediendo. Mi sugerencia, vamos a tratar de evitar las bromas esta semana con la familia y sobre todo con la pareja para evitar malos entendidos. Y como ya lo dije, hay que asegurarnos de que entendimos lo que nos dijeron y no que entendimos lo que nosotros queremos entender. ¿Por qué? Porque esto podría convertirse en motivos para estar discutiendo toda la semana y una persona que tiene problemas en casa, créanme que no rinde igual en su trabajo. Así es de que hay que tratar de buscar la armonía en casa para poder tener éxito en nuestro trabajo. Ay, bueno, lo siento, todo va conectado, mis ángeles. Por otro lado, como ya lo habíamos comentado, la energía del mes va mucho de los celos, no solamente con la pareja, en el trabajo, con los amigos, etcétera. Sin embargo, a ustedes, los celos, no me los deberían de angustiar, ¿eh? Ustedes deben de aprender, mis angelitos, que el que ustedes crean algo o tengan un presentimiento, no necesariamente quiere decir que sea así. Si tenemos alguna duda, como siempre les digo aquí, vamos y le preguntamos a esa persona de la que estamos dudando, pero no le preguntamos a la gente que está a su alrededor para evitarnos problemas. ¿Por qué? Porque Géminis de que se pone a suponer algo, madre mía que Dios nos ampare. Vamos a permitir esta semana que la gente nos explique, que nos diga por qué está actuando de tal o cual forma y no vamos a dar por hecho nada esta semana. Acuérdense, mis angelitos que la comunicación va a ser muy importante toda la semana y si la utilizamos de una manera adecuada créanme mis angelitos que van a tener una semana perfecta lucrativa y con mucha paz dentro del hogar eso sí van a tener que estar muy pacientes y sobre todo mis angelitos es una semana en la que Géminis va a tener que confiar muchísimo no solamente en su profesionalismo también deben tener muy claro quiénes son dentro del hogar y dentro de la familia para que no se estén haciendo ideas. En cuanto a temas de salud, mis ángeles, esta semana mucho cuidadito con hacer las cosas con calma. No me corran, no bajen escaleras corriendo, si se suben a sus vehículos muy atentos al camino, no vayan hablando por teléfono, porque esta semana sí pueden tener por ahí algunos accidentes pequeños, luxaciones, se pueden llegar a cortar en la cocina, pueden sin querer caerse por ahí, y hay que evitar dentro de lo posible este tipo de tipo de situaciones. Bien atentos en lo que hace él, no corran, hay que fijarnos dónde pisamos. Con el dinero, pues qué te digo, Géminis, así como lo ganas, lo gastas. Esta semana también, por favor, mide tus gastos, no gastes dinero que todavía no has ganado. Evítame los créditos, yo sé que de repente quieres el perfume, la corbata, la blusa, el vestido, qué sé yo, depende de si eres hombre o mujer. Pero esta semana no vamos a agarrar deudas que después nos resultan impagables. Eso de los abonos chiquitos se oye muy bien, pero tú y yo sabemos, Géminis, que una vez que comenzamos a pagar muchas veces pagamos el doble de lo que vale esa cosa que compramos y nosotros vamos y la compramos de contado. Hay que tratar de ahorrar para que puedas comprar las cosas que te gusten y evita meterte en créditos esta semana. Pero bueno, mis angelitos, aquí. La semana va a depender enormemente de ustedes. Como ya les dije, la comunicación va a ser vital esta semana. No se desesperen. Sean pacientes, sean tolerantes con las personas. Vamos a entender que no toda la gente funciona igual que ustedes y con la pareja y la familia. Hay que evitar las bromas, mis ángeles. Bueno, ¿qué quieren, mis angelitos? La gente nunca sabe cuándo están hablando en serio y cuándo están de broma, ¿eh? Géminis tiene esa particularidad de que son divertidos, es cierto, son muy divertidos, pero acuérdense mis ángeles que la gente no siempre anda de humor y como ya lo comenté, esta semana todos vamos a andar un poquito bipolares, así es que vamos a tener cuidado con que la gente no malentienda nuestras bromas, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, fíjate muy bien en lo que le dices a las personas, porque aunque tú eres muy sincero y te gusta ser muy frontal cuando dices algo, algo. Esta semana tal vez la gente no esté preparada para escuchar verdades. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Eso que dice la gente de yo prefiero una verdad a mil mentiras, no te creas, Géminis. La gente siempre dice eso porque es como una especie de cliché. Pero la triste realidad es que a la gente cuando le dices la verdad tal y como tú la sientes, o le dices a la persona lo que tú estás pensando en ese momento, esa persona se va a ofender contigo. Así es de que la mentira social no te va a venir nada mal esta semana. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, hasta aquí me quedo con ustedes, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, aquí les doy un jaloncito de orejas cada semana, pero con mucho cariño. Mis angelitos, si les gustó el video, regálenme un like, si no me dan mi dislike y si pueden, me dejan por ahí un comentario, ¿de acuerdo? Y otra cosa, no se me olviden que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias gracias por su tiempo.